Quiero decir, ¿verdad? Que hoy es feliz primero de diciembre. Hoy comienza Vlogmas. Sé que yo todos los años, desde que tengo mi canal, trato de hacer Vlogmas, pero lo hago a mi manera. ¿Qué significa eso? Que yo solamente grabo cuando hago algo interesante y lo subo, porque yo no todos los días hago cosas interesantes. Pero esta Navidad, como estoy en Venezuela, voy a hacer muchas más cosas. Es más, ya tengo todo mi mes planeado. Si salen cosas nuevas, pues mejor, pero ya tengo todo mi mes planeado. Hoy es primero de diciembre y hoy va a ser un día demasiado divertido, navideño y el principio de Vlogmas. Va a ser divertido porque ahorita son las 6 de la mañana, son como las 6:40, 6:30, y voy a salir a esta hora. Y se preguntarán por qué. Y es porque hoy es la preventa de Spider-Man, de la película nueva de Spider-Man, que se estrena el 16 de diciembre. Pero qué pasa, que vivo en Venezuela y obviamente se va a hacer una cola terrible para comprar las entradas. Entonces, pues Valeria y yo vamos a ir ya mismo a empezar a hacer la cola, porque el centro comercial, el cine, abre a las 10 de la mañana y es hora que vamos a empezar a vender las entradas. Entonces vamos a hacer la cola desde las 6 de la mañana, bueno, casi las 7, para poder comprar las entradas, porque seguro va a haber mucha gente. Pues en esas son las que andamos hoy, para eso me arreglé. Luego de comprar las entradas, voy a ir a casa de Grecia porque vamos a poner el árbol de Navidad. Demasiado navideño este día. ¿Saben qué? Yo no decoro Navidad desde el 2017. Hace 4 años. Y yo creo que para que yo decore tipo mi propia casa de Navidad y todo, todavía falta mucho. Pero bueno, yo le dije a Grecia que iba a ayudarla a decorar su casa de Navidad, entonces hoy también vamos a hacer eso. Y me acaba de escribir Valeria que ya viene saliendo, así que me voy a terminar de poner los zapatos, me voy a echar perfume, le voy a dar comida a Kiki y la voy a esperar. Y pues bueno, nos vemos en la locura. Voy a ir a la guerra, en verdad. Ojalá no haya mucha gente, ojalá a las 10 de la mañana ya tengamos nuestras entradas y todo esté bien. No me gusta esperar, voy a pasar calor claramente, pero eso es algo... Bueno, ya voy preparada para el calor, pero bueno. Mi entrada de Spider-Man, que me costó mucho conseguirla, me paré a las 6 de la mañana y aún así tengo unos puestos que no me gustan porque quedé abajo, pero la tengo. Y ahora estamos aquí, pedimos tequeños para desayunar porque no desayunamos. Acalorada, es la primera vez que nos sentamos como en que 3 horas, como 2 o 3 horas, pero lo logramos. Miren, llegué a mi casa. Kiki, saluda. Hola. Kiki, les quiero contar cómo me fue, pero Kiki no me deja. Ay, Kiki, por favor, deja la locura. Les quiero contar que me fue muy bien. Tipo, no tengo los puestos que yo quería, pero la verdad no me tocaron puestos tan malos tampoco. Entonces, estamos felices. Y fue más organizado de lo que yo esperaba. No me tocó correr. Yo estaba súper asustada porque me iba a tocar correr al cine una vez que abrieran la puerta del centro comercial, pero no pasó. Todo fue muy organizado. Entramos, las compramos rápido y eso de como de las 10:10. O sea, el cine abrió y empezaron a vender entradas a las 10. Y como a las 10:10 ya teníamos nuestras entradas. O sea, fue rápido. El jueves 16, que es el día del estreno. Y pues nada, todo bien. Comimos tequeños y ya estoy aquí otra vez. Vine a buscar rápido mi ropa porque me voy a ir a casa de Grecia, que como les dije, vamos a decorar de Navidad. Y estoy triste porque voy a dejar a Kiki sola hasta mañana. Pero ya se ha quedado, bueno, en verdad nunca, creo que nunca se había quedado sola tanto tiempo. Pero, hey, ¿tú cómo que estás escuchando que me voy, ¿eh? Yo creo que no le va a pasar nada, tipo, le voy a dejar todas sus cosas. Tampoco es que la voy a dejar aquí sin nada. Y mañana voy a volver por ella. Voy a preparar mi bolso porque ya Grecia me viene a buscar. Pero en general, el día va de maravilla, empezando como tiene que ser. Y siento que, o sea, uno cuando se despierta temprano, como que el día se le hace más largo. Y apenas son las 11 de la mañana y ya yo siento que tengo
despierta todo el día. Update, son las 4 de la tarde y apenas Grecia me vino a buscar. Dormí todo este tiempo. En verdad me hacía falta porque estaba muy cansada. Me paré a las 6 de la mañana y me dormí tardísimo. De paso que ni siquiera dormí, como que corrido toda la noche. Pero bueno, ahora estoy modo árbol de Navidad. Ya estoy baterías recargadas. Así que bueno, ya estoy lista, ya hice mi bolso. Ya le dejé su comida a Kiki. Espero que le vaya bien. Espero que le vaya muy bien. Bueno, nada. Ay, creo que ya me vienen a buscar. Porque es que de aquí del balcón se ve todo y creo que ese es el carro. Pero bueno, ya le dejé su comida y su agua a Kiki. Le va a ir muy bien. Mañana voy a volver. Por cierto, el viernes es el cumpleaños de Kiki. Bueno, no es el cumpleaños de Kiki, pero cumple 4 meses. Así que le voy a hacer una comida especial por su cumple. Bueno, vamos. Chao, bebita. Chao, bebita. Adiós, Kiki. Saluda. Miren, vamos a empezar a montar el árbol. Grecia está sacando todo, yo estoy sacando esta caja. Aquí está Luna. Miren, sangría. Vamos a hacer un brindis. Ya estamos en break y no hemos empezado. No, pero ya vamos a empezar, ya. Ajá, esta es entrada. Miren, ya terminamos de decorar y ahora vamos a comer. Grecia va a comer, ¿qué vas a comer al final? Grecia va a comer perro caliente y yo voy a comer bollitos. Tengo como un año que no como bollitos. Yo creo que la última vez que me hicieron bollitos fue mi mamá, como en diciembre del año pasado. Mira, fue como en diciembre. Pero bueno, ajá, vamos a comer y después vamos a ver After. La tercera, que yo obligué a Vanessa a que viera las primeras dos porque yo nunca las había visto. Jamás en mi vida. Y tampoco me llamaron la atención. La hice sufrir. Y bueno, pero vamos a sufrir juntas de nuevo. Es un poco de comedia, así que no es tanto el sufrimiento. O sea, en verdad la disfrutamos porque da tanta risa de lo mala que es. Es tan mala que da risa, exacto. Entonces ahora vamos a ver la 3. Y bueno, ayer ya me spoileé porque yo vi un video en YouTube. Yo no he visto. O sea, vi gente criticando la película de lo mala que era. Pero, ojalá, voy a ver.